bastante, bastante que la sufrieron con el calorcito que hay en el centro. ¿Qué no? Tal? La sufrió Jorge Salinas. Sí, nosotros bastante. Las mujeres tenemos una ventaja de no sudar tanto como los hombres. Oigan, bueno, sin duda alguna, bueno, ver este cuarteto de reinas, ¿no? En este promocional va a ser deleitable para el público. Ah, yo creo que sí. Bien deleitable porque había su fruta, su agua, bien delicioso todo. Oiga, ¿cómo se sienten de formar parte de estos promocionales? Pues como fue obligado, no es cierto, no, bien, muy bien, muy contenta. La verdad es que está padre, creo que el equipo, pues toda la gente que estuvo estaba como muy puesta. Está muy divertido, todos los integrantes bastante divertidos, empezando por la señorita. Por favor, que me Ah, claro que tú tenías un consentido, aparte. Pues sí, o sea, sí tenía un consentido, pero bueno, aquí hay favoritismo. Claro. Yo creo que sin duda alguna ya lo platicábamos allá arriba, pero bueno, pues es un momento de darles las gracias a la gente por haber seguido cada uno de los proyectos, que bueno, en particular las cuatro tuvieron telenovela. Ya ni siquiera me tienen nuestra entrevista, perdón. Señor director de los promocionales, por favor. ¿Ya dejaste de sudar, George, un poquito? Ya, es que ¿ya? Las cámaras me ponen muy nervioso. Te ponen muy nervioso. Muy nervioso. ¿Estás acostumbrado a las cámaras? No, perdón, ¿eh? Yo creo que sin duda agradecidos por haber visto cada uno de los proyectos, ¿no? Sí, así es. Yo creo que es muy importante reconocer el apoyo de la gente, del público, que se compromete con nuestros proyectos y nosotros con ellos, porque al final es compartir emociones, sentimientos y cada uno tenemos que tratar de dar lo mejor y poder comunicarnos. Ojalá que esta campaña les guste y entiendan que es para darle las gracias. Oigan, ¿y no es complicado estar de repente tantas mujeres guapas en un set? Sabes que de repente, aunque crean que nos conocemos, estamos en la carrera, pero no nos vemos tanto porque todo el mundo está muy ocupado. Y en momentos como este es padre porque tienes oportunidad de conocerte, de cotorrear, de reírte. Y al principio está como frío en el asunto y ya después sirve con chistes así, todo el mundo se botaba de la risa. Y se hizo algo muy padre, entonces yo creo que se va a ver, se va a transmitir. Oye, Ana Brenda, ¿ya te quemó? Cuéntanos un chiste. ¡No puedo! ¡No puedes salir aquí! El problema es que todos mis chistes no... Que no sea de Ninel. Oye, no. Yo estoy en contra del bullying, pero mal. Es más, mal, muy mal. Bueno, un chiste. Uy, saladísima, yo soy la aquí la más indicada para contar. Es que no, chistes. Pero no son colorados, exacto. No los puede contar, hombre. No. Ahora que se me acuerda, te hablo. Bueno, está bien. Gracias, chicas. Gracias a ustedes, gracias. Gracias.